ver con el avance del COVID aquí en Argentina y que, por supuesto, en Europa empezaron a tener en cuenta y estas restricciones que se van a poner en marcha a partir justamente de los próximos días y que tiene que ver con la vacunación, Ceci, con los PCRs que se van a pedir. ¿Algún país puede tener la capacidad también de pedir una cuarentena? Son cosas y medidas que nos vamos a ir enterando en los próximos días hasta que se terminen de organizar cada una de estas naciones y lo comunique. Pero así como Argentina, Austria y Canadá quedan en un listado de naciones no seguras para aquellos que quieran llegar a justamente Europa. Pero ¿qué pasa con la gente que ya tenía planificado el viaje, que tiene todo pago, no solamente el hospedaje, los pasajes, con que se encuentra ahora que tal vez le empieza a faltar algún papel o el miedo de que la restricción sea aún mayor y que cambie los planes de viaje? Le vamos a preguntar qué está pasando justamente con el turismo que ya tenía todo planificado para los próximos meses. Aldo Elías, que es presidente de la Cámara Argentina de Turismo. Aldo, buenas tardes, ¿cómo estás? Queremos saber si la gente entró en desesperación frente a estas restricciones o ya se veía venir y fueron cautos en algunas medidas que uno puede decir, y bueno, yo tengo las vacunas, voy con mi PCR y que sea lo que Dios quiera. Primero vamos por partes. Vicepresidente desde julio. Voy a despedir a alguien acá. Aldo. Estamos todos despedidos. No hay ningún problema. Ningún Vicepresidente problema. Desde julio, entonces. Exactamente. Ahora yendo a lo concreto. Sí. La verdad es que seguimos en la pandemia, estamos en un escenario complejo. Sí. La variante Omicron ha hecho su parte con un nivel de contagio muy fuerte, mucha menos letalidad que las variantes anteriores, pero con un nivel de contagio realmente preocupante. Y de alguna manera, en estos números tan fuertes que ha tenido Argentina en niveles de contagio, ha provocado que la revisación quincenal que se hace en Europa hayan decidido sacarla de los países que podían viajar sin ningún tipo de restricciones a la Unión Europea. Lo mismo que hicieron con Argentina, lo hicieron con Australia y con Canadá. Con lo cual, este es el escenario actual. No tenemos mucho más dato al respecto, pero en principio pueden ingresar a la Unión Europea aquellas personas que estén vacunadas con las vacunas autorizadas por el conglomerado de países que conforman la Unión Europea. Sí. Entre ellas, lamentablemente, Sputnik no está autorizada. Sí. El resto sí, así que ese es, si querés, el escenario más complicado de todos. Exacto. Ahora yo pensaba, dentro de estas restricciones que conocemos por el momento, ¿no? Porque de a poco seguramente alguna se puede sumar y demás, estaba dentro de lo previsible. Sputnik viene en conflicto desde hace meses. Yo creo que son pocas las personas que tienen esa vacuna y que se han arriesgado a comprar un pasaje. Me parece que tal vez lo que más uno puede preocuparse es a la hora de una cuarentena. Si a vos llegás a Europa y te piden una cuarentena de una semana o 10 días, aquellos que hacían un viaje corto van a estar complicados. Yo diría que van a cancelarlo el viaje. Claro. Nadie va a ir a pasarse 10 días en un hotel en una ciudad de Europa. Es perder plata, no a es un costo, sin sentido, obvio. Y sin poder salir de la habitación, no tiene ningún sentido. Claro. Ese viaje seguramente pasará para otro momento. No sé qué cantidad de gente realmente hoy estaba igual tomando como destino Europa, porque el planificar las vacaciones la me gente. Parece no tenemos que era mucho riesgo también Europa o irse tan lejos. Sí, desde Argentina entendamos una cosa. Entre el impuesto país, la retención del 35%, el tipo de cambio altísimo. Sí. No poder hacer cuotas en los pasajes. El temor que provocó el COVID-19. Y la intranquilidad que generó estas sucesivas variantes que van apareciendo, algunas con más peligrosidad y otras con más nivel de contagio, no es tanta la gente que elegía irse a Europa en este momento. Por eso el éxito que ha tenido, de alguna manera, la temporada de verano en términos de turismo interno, porque muchísimos argentinos eligieron quedarse en el país y aprovechar las ventajas de este plan previaje. Sí. Y recorrer un país soñado como el que tenemos. Que tiene tantas propuestas, por supuesto, sí o absolutamente. Sí. Y si se arriesgan, tal vez algo más cercano, Brasil es
uno de los destinos que tal vez te queda cerca, pero también te da muchísimo miedo la cantidad de contagios que tienen, que ni siquiera llevan un registro de lo que está pasando, así que imagino que tampoco era de lo más elegido. Exactamente. Hoy el grueso o la gran mayoría de los argentinos han elegido pasar sus vacaciones dentro del país y bueno, ese es el escenario en el cual estamos trabajando en este momento. Por eso la preocupación de aquellos que tenían que salir para Europa, te diría que es mucho más preocupante para los que viajaban por trabajo, sí, que para los que viajaban por vacaciones. ¿Y cómo afecta todo esto a las empresas de turismo? ¿Se han tenido que reorganizar, que reordenar, que replantarse y reformular el trabajo también? Esto afecta... ¿Me estás preguntando desde el punto de vista de las nuevas restricciones o desde el punto de vista de la variante Omicron? No, de las nuevas restricciones y en función desde que empezó la pandemia esta parte, me imagino que todo el tiempo tienen que estar como ayornándose, ¿no? Y tratando de ver de qué manera pueden reordenar su trabajo. Mira, fundamentalmente lo que hay que tener en cuenta es que muchas empresas que eran de turismo invasivo empezaron a trabajar el turismo interno, porque claramente el turismo emisivo estuvo prohibido desde marzo del 2020 a noviembre del 2021. No puedo creer la cantidad de meses, casi 2 años. Sí, es cierto. Entonces, no hay espalda que aguante ni hay ayuda que alcance para atravesar una crisis como esta. Por razón por la cual muchas tuvieron que reconvertir su gestión y empezar a dejar de lado por ahora lo que era el turismo emisivo y volcarse al turismo interno para tratar de encontrar una solución al problema. Pero me imagino que así también como para los viajeros, el someterse todo el tiempo a tener que tener una PCR negativa para que poder viajar y tener todas estas condiciones que te exigen para poderte ir de viaje, del otro lado también deben decir, bueno, todo el tiempo nos están cancelando, tratando como de reordenar un viaje que sí, ya estaba pactado. Debe haber cierto caos interno, ¿no? Dentro de las agencias. Hay un caos interno, hay un cansancio enorme y hay una tensión muy fuerte porque cuando se reabrió la actividad turística, lo que empezaron a hacer las agencias de viajes es a solucionar los problemas de todas las cancelaciones que hubo y cómo se reprogramaban. No eran ventas que se generaban, eran ventas que ya habían sido hechas, que ya habían sido cobradas, que ya habían pasado 15 meses y seguían arriba del escritorio generando un contratiempo enorme para todos. Obviamente también para los turistas, esto no es un planteo hacia los turistas en particular, sino una descripción de la realidad, de lo que ocurrió. Sí, seguro. Ahora, vos hablabas de 2 años, ¿no? Desde que empezó la pandemia y se ha frenado un poco todo esto de los viajes. Aquella gente que tenía, trazando un paralelismo entre ustedes, que supongo que tienen que de alguna manera mantener el trabajo de la agencia y la gente que ya lo pagó. ¿Cómo hicieron para sostener un pasaje de 2 años a esta parte que ya estaba pago? Bueno, ahí hubo un trabajo muy fuerte de las líneas aéreas, hubo una conciencia general de que este era un problema de índole mundial, que no había responsabilidades y que tampoco podía ser que se pierda ese pasaje porque en el medio de esa pandemia no se podía viajar, con lo cual eso quedó salvado de entrada. La actitud de todas las empresas vinculadas al sector, especialmente las líneas aéreas, han sido de lo más amplia que se podía esperar. Y a partir de ahí viene todo el resto, pero no deja de ser, un enorme contratiempo analizar y resolver cada una de estas cuestiones. Ni hablemos de que mucha gente aprovechó entre septiembre y diciembre para comprar viajes al exterior y de repente se encontraban en una situación en la cual la variante de Omicron hizo lo que hizo y hoy están de vuelta tratando de reprogramar esos viajes. Ahora, ¿cómo funciona hoy? Hablabas de las líneas aéreas, ¿no? Que me imagino que es la que se lleva la peor parte, porque no es lo mismo el costo, como decía Cecilia, de un pasaje de hace 2 años a los gastos que hay hoy. Pero ahora, en la actualidad, también está pasando que no solamente se puede cancelar porque tenés el miedo de lo que puede pasar, sino que estamos viendo que hay incluso problemas en la industria, en la gastronomía, con los casos positivos, los estrechos. Deben tener más cancelaciones ahora. Hay muchas cancelaciones. No hay más que las que había al principio de la pandemia, porque sí, realmente en ese momento tomó a todo el mundo por sorpresa.
hoy ya hay, hay un momento, digamos, resuelto, hay una experiencia de lo que ocurrió. Los viajes de turismo interno se abrieron a partir de enero, con lo cual se pudo ir reprogramando, no se volvió a cerrar. Si bien es cierto que hubo muchas restricciones, digamos que esa parte quedó solucionada, que no es menor. Y la otra parte, que es la del turismo exterior, hubo muchos destinos que a los cuales desde Argentina se podía viajar, como era toda América. Sí. Europa, hubo un momento que estuvo abierto, otro momento que estuvo cerrado, y ahora empieza a cerrarse de vuelta, pero en el medio tuvimos la posibilidad de contar con esas ventanas para poder solucionar el tema. Y Aldo, esto tal vez lo maneja cada agencia o cada aerolínea, ¿no? Pero ¿qué pasa con esas cancelaciones? Si yo le digo a la agencia, tengo miedo o tengo un familiar positivo, ¿se paga una multa? ¿Cómo funciona hoy eso? Ahí me vas a meter en camisa de once varas. Depende de cada agencia, tal vez, o de cada empresa. Depende de cada agencia, depende del tipo de pasajes que se haya comprado, depende de la compañía aérea. En estos casos, la agencia es una intermediaria entre el turista que va a volar, claro, y la compañía aérea. Entonces, en ese escenario, hay que pensar qué tipo de pasaje se compró y cuál es la alternativa que la línea aérea brinda. Por eso digo, no me quiero encerrar en respuesta que no tengo en claro si es abarcativa o general, claro, pero son muchas las posibilidades que se presentan desde ese punto de vista. Seguro, seguro. Bueno, ¿y fueron en cuenta las cancelaciones que hubo ahora? Sí, fueron muchas las cancelaciones. Claro, mucho. Y ahora, si lo traigo un poquito más a nuestro territorio, ¿no? Y teniendo en cuenta el éxito del previaje y demás, el año pasado se destacó Bariloche entre los destinos más elegidos. ¿Este año se destaca algún otro? ¿Hay alguna sorpresa? No, sorpresas no hubo. Lo que sí hay mucha homogeneidad en la cantidad de destinos que han sido elegidos por los turistas. Ushuaia está arriba del 90% de ocupación, Mendoza exactamente lo mismo, las sierras de Córdoba lo mismo, la costa atlántica, bueno, impresionante el movimiento que tuvieron. Sí, Bariloche, San Martín de los Andes, Tucumán, Salta y Jujuy, provincias emergentes en términos turísticos como son San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santa Fe, también con muy buen movimiento. Las excepciones, la excepción más fuerte, lamentablemente, para nosotros es la ciudad de Buenos Aires, sí, claro, que no ha superado el 20 o 22% de ocupación. Yo creo muy que todavía poco. Es un número menor a ese. Muy poco. Y alguna que otra ciudad capital de provincia. El resto se ha manejado con un nivel de ocupación muy alto y se espera para la segunda quincena de enero y para el mes de febrero una mejor ocupación todavía. Pero qué pena lo de la ciudad de Buenos Aires, porque durante los feriados largos que tuvimos había trabajado muy bien, incluso mucha gente del interior que había aprovechado estos fines de semana XL como para venir a visitar la ciudad. Por eso me sorprende tan poca reserva, ¿no? Un 20-25%. El único fin de semana largo que la ciudad de Buenos Aires trabajó bien en el 2021 fue el último, que llegamos a casi un 50% de ocupación. Sí. El resto de los fines de semana largos, comparativamente con el movimiento turístico en el país, no tuvieron ninguna incidencia, no superaron el 20%. La realidad es que Buenos Aires depende en gran medida del turismo del exterior, que estuvo prohibido hasta noviembre, y del turismo de reuniones, todo lo que es congresos y exposiciones, que hasta marzo no vamos a tener ninguna. Si a eso le agregás que abrieron las fronteras, pero al mes o a los 40 días apareció la variante Omicron, la situación es fácilmente entendible. Y por otro lado, es importante destacar que hasta mediados de noviembre o fines de noviembre, la ciudad todavía tenía aforos en los restaurantes, aforos en los teatros, aforos en los museos, con lo cual no voy a decir que perdió su atractivo, pero si uno no tiene certeza de qué es lo que va a estar abierto, o si tiene que pensar que por ahí quiere ir a comer a un restaurante y va a tener que comer en las mesas en la calle, la verdad que no es muy atractiva la idea de venir a una ciudad. Se entiende. Y además, los turistas están eligiendo destinos de naturaleza, esencialmente. Sí, aire libre, por supuesto. Sí, exactamente. Sí, sí, totalmente. ¿El previaje vino para quedarse, vos crees? Esperemos que sí. Es una herramienta espectacular.
es un gran motor para la economía, primero para las empresas vinculadas al sector, segundo para las economías regionales que dependen de la actividad turística, y creo que, si me apurás, hasta para el gobierno me parece sumamente importante. En un país que tiene un 40% de economía informal, que vos hayas vendido 99 mil millones de pesos en viajes y que sean todos con factura, uh-huh, y que a su vez el beneficio que el gobierno otorga se otorgue en una tarjeta de crédito, con lo cual esa operación también queda bancarizada. Exacto. Estás hablando, más o menos, para que se entienda, que de cada 100 pesos que pone el gobierno para este plan, 83 los recuperan impuestos. Claro, claro, sí, sí. Imagínate lo es bueno un beneficio que para todos. Y además, no solamente eso, sino que además tienta a muchos argentinos que normalmente pasan sus vacaciones en el exterior a quedarse en el país sin tener que consumir dólares en el exterior, dólares que el Banco Central no tiene para pagar. Así que la ecuación es perfecta. Bueno, ojalá entonces, Aldo, que llegue para quedarse, porque muchos de nosotros hemos adquirido el beneficio y lo estamos aprovechando también. Así que está bueno conocer nuestro país, que tiene un montón de lugares hermosos y también es una oportunidad. Aldo Elías, muchísimas gracias. Te voy a despedir como corresponde. Vicepresidente de la Cámara de Turismo. Gracias, Mercedes. Así lo decimos correcto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós.